A continuación, bueno, en cuanto tengamos ya disponible a nuestros invitados, vamos a tener esta mesa redonda que se organizó precisamente un poquito para atender de pronto las inquietudes que tenemos como técnicos académicos en el ámbito, pues en el ámbito de los consejeros, ¿no? Tradicionalmente, el CONATEC se ha visto, pues se ha visto favorecido, se ha visto beneficiado, pues, con la invitación, con la participación de consejeras y consejeros técnicos, participantes de los consejos universitarios, consejos académicos de área. Y el evento, bueno, el de este año 2022 no ha sido la excepción. En esta ocasión tenemos tres invitadas, que son la maestra Imelda Velázquez Montes, ya está por ahí en proceso de conectarse, la maestra Rafaela Gutiérrez Lara y la doctora Araceli Tobar Tobar. La maestra Imelda Velázquez Montes es ella consejera universitaria. La maestra Rafaela Gutiérrez Lara es integrante del Consejo Académico de Área de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería. Y la doctora Araceli Tobar Tobar es integrante del Consejo Académico de Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. En primer lugar, vamos a contar con la participación precisamente de la maestra Imelda Velázquez Montes. Como les comento, es la integrante del Consejo Universitario de la UNAM. La maestra es maestra en ciencias, es técnica académica titular B definitiva de tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM. Desde 1993 a la fecha, tiene 45 años como profesor de asignatura B en la misma institución, mostrando una sólida formación académica como la licenciatura en química, realizada en la Facultad de Química de la UNAM de 1972 al 76, donde también realizó estudios de licenciatura en ingeniería química. Además, tiene la especialización en análisis de aguas realizados en la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1983 y estudios de posgrado como la maestría en ciencias realizadas en la UNAM, donde obtuvo el examen de grado en 1996. Es diplomada en acceso a la información realizado en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM en 1997 y en elaboración de nuevos materiales para la docencia en química en 2001. Ha realizado más de 81 cursos de superación profesional y académica. Trabajó en el sector privado de 1976 a 1992 en empresas como Quimicor Corporation, Esquimex y farmacéuticas como Laboratorio Silanes, Debra, Bioclon, Norwich Eaton, SADCB, filial de Procter & Gamble. Ha impartido 24 conferencias de nivel nacional y 22 de nivel internacional y ha participado como asistente a congresos y coloquios 48 nacionales y 39 internacionales. Ha dirigido 29 tesis de licenciatura y ha participado en 45 de exámenes profesionales como jurado para licenciatura y 2 de posgrado. Tiene 37 trabajos publicados, tanto en revistas internacionales arbitradas, un alto factor de impacto, como en entrevistas, perdón, como en revistas de nivel nacional. Ha producido material didáctico, ha impartido un total de 297 cursos en la UNAM y 7 cursos fuera de ella. Finalmente, la maestra Velázquez fue consejera universitaria en el periodo 2012 a 2016. Posteriormente consejera del CAGNI del 2016 al 2021 y actualmente reincide o regresa como consejera universitaria para 2022 al 2026. La intención es que ella nos ayude
a resolver, bueno, a lo mejor no las vamos a resolver, ¿verdad? Pero a darnos una idea de algunas cuestiones que por lo general nos atacan o nos asaltan más bien, son qué es el Consejo Universitario y cómo está constituido, a partir de cuándo participan los técnicos académicos en el Consejo Universitario y qué avances y perspectivas se tienen de nuestra participación en este órgano colegiado. Bienvenida, maestra, tiene usted la palabra y nuestra atención. Gracias, pues si me permiten compartir mi escritorio para poderles compartir lo que traigo el día de hoy, con mucho gusto. Bueno, pues estoy en el quinto Congreso Nacional de Tecnología. Me gustaría felicitarles por la organización y por el evento que realiza el programa. Es muy interesante, muchas cosas. Y el día de hoy estamos en el jueves 20 de octubre. Agradezco la invitación al presidente del Colegio de Técnicos, maestro Alan Olazábal Fenoquio, y al maestro Gustavo Mercado, que hizo contacto conmigo, y a mi presentador, que es Jesús Hernández Duarte. Les agradezco mucho el favor de la invitación. Bueno, pues estamos en la mesa redonda y el tema es los consejeros representantes de técnicos académicos ante el Consejo Universitario. Mi nombre es Imelda Velázquez Montes, como ya dijeron, soy consejera universitaria actual del 2022 al 2026. Soy académica titular B de la Facultad de Química y mi correo se los doy por cualquier contacto, pregunta, sigo a sus órdenes. Muchos me conocen, pero los que me están conociendo, pues con mucho gusto les doy este contacto. Bueno, pues quiero empezar diciendo qué es el Consejo Universitario. Se denomina H Consejo Universitario y lo denomina así la legislación como Honorable Consejo Universitario. Ok. ¿Quiénes son las autoridades en la UNAM? Según el artículo 3 de la Ley Orgánica de la UNAM, las autoridades pueden ser de dos tipos, colegiadas o unipersonales. Dentro de las colegiadas está, en primer lugar, el Consejo Universitario, seguido por la Junta de Gobierno, el Patronato, los consejos técnicos de las facultades, escuelas y los de consejos de la investigación científica y de los de humanidades. Y de los unipersonales, que son los designados por la Junta de Gobierno, son el rector y los directores de escuelas, facultades e institutos. Ok, entonces, ¿cómo es el organigrama? Bueno, pues las autoridades y funcionarios de la UNAM es primero el Consejo Universitario al nivel de la Junta de Gobierno, el Perdón, rector. Maestra, disculpe, ¿sí?, que le interrumpe. ¿Le podría ponerla a modo presentación? No puede. No, no. A ver, déjeme ver. Con F5 creo que es. Lo que pasa es que no puedo mover porque está la... No. Ah, ok. Ay, ¿cómo le hago para quitar la barra de abajo? Sí, lo intenté. Perdón, Imelda. Aquí ponle abajo donde estás. Tienes dos puntitos, cuatro puntitos, luego un librito y luego la pantalla completa. En la barra que está abajo. No, no veo dos puntitos, veo tres puntitos. Ah, no, es que es en el PowerPoint, en la pantalla de PowerPoint. Ah, es que como está en la presentación, no sé, creo que se aprecia. Sí, lo que pasa es que abajo está la barra del Zoom, que es la que no me permitió moverme para. No se preocupe, maestra, mejor continúe así, ahora sí que continúo, no, invertimos tiempo. Sí, y yo sé que se ve mejor, pero pero no pude hacerlo por la barra del Zoom. Bueno, entonces está. Después del rector siguen los directores académicos, la administración central y de allí se derivan las coordinaciones, que son la de humanidades, la de la investigación científica, la de difusión cultural y la recién creada de igualdad y equidad de género. Pensábamos decir que en esta mesa las preguntas nos las hagan al final de las tres ponencias para
hacer más fluida la presentación. Bueno, ¿cómo se define el H Consejo Universitario? Pues es la máxima autoridad colegiada, es responsable de expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización, funcionamiento técnico, docente y administrativo en la UNAM. Este órgano ha ido incrementando el número de integrantes desde 1949, que empezó con 103. Aquí están el número de integrantes que se han incrementado. Les quiero decir que el H Consejo Universitario es el órgano colegiado más grande del país, seguido únicamente por la Cámara de Diputados Federal, que cuenta con 500 miembros, ¿no? Nosotros somos 334. Ahorita les digo cómo está integrado, porque es interesante. Ok, ¿cómo se integra? Bueno, pues el rector es quien preside, el secretario general, que según el artículo séptimo de la Ley Orgánica de la UNAM, o sea, todo esto está tomado de la legislación. Él no tiene voto, pero coordina el evento. Al Consejo Universitario lo coordina. Los directores y facultades son 66, alumnos de bachillerato 16, alumnos de escuelas y facultades 66, alumnos de posgrado 12, profesores de bachillerato 12, profesores de escuelas y facultades son 66 en total, académicos de centros de extensión son 2, académicos de dependencias administrativas son 4, técnicos académicos somos 10. Aquí es donde estoy ubicada y ahorita les digo cómo se integra. Investigadores de institutos 68, investigadores de centros 4 y representantes de personal administrativo 7, en total 334. ¿Sí? Se mueve el número pues por la creación de entidades académicas y por la transformación de centros a institutos, porque los directores participan en el Consejo Universitario solamente si son de institutos y actualmente acaba de incrementar el número de estudiantes en este consejo. Ok, entonces aquí tenemos la distribución de consejeros por sector. En esta gráfica de PAI está que es el 20% ex oficio, es decir, los que no son representados por medio de elección, y el 80% somos los que somos electos por elecciones directas, ¿sí? Bueno, pues si se fijan en la gráfica de PAI, se tiene un 20% de ex oficio, una gran rebanada para el sector de investigadores, una enorme, gigante rebanada para el sector alumnos, más que el de investigadores y más que el de sector de profesores. Y por aquí en este estamos el 3% de técnicos académicos, o sea, una de las rebanadas más pequeñas. Bueno, ¿a partir de cuándo participamos los técnicos académicos con representación ante el Consejo? Pues aquí me permití poner esta foto de la jornada del día 17 de febrero del 2012 y por aquí estoy tomando protesta y aquí dice que ayer fuimos instalados por primera vez técnicos académicos en el Consejo Universitario y entonces pues desde esa fecha participamos, ¿sí? Desde el 16 de febrero del 2012 y al siguiente día pues fue una noticia en la jornada y en la Gaceta también en varias publicaciones, porque al Consejo Universitario quiero decirles que asisten muchos medios de comunicación, entre ellos la televisión y otros. Ok, entonces el ingreso de técnicos académicos al Consejo Universitario está integrado los 10 que estamos de la siguiente forma, por área. O sea, yo pertenezco al área de CAFMI, que abarca 31 entidades. ¿Sí? Aquí está desglosado cuáles son esas 31 entidades. Entre ellas están ustedes, la FES, la FES Cuautitlán como facultad. Después hay 2 por el área de CAPQUIS, 2 por el área de Colegio de
Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales, Consejo Académico del Área de Humanidades, Consejo Académico del Área de Bachillerato y dependencias administrativas, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12 en total, si consideramos a los de dependencias administrativas, porque la mayoría son técnicos académicos. Entonces, estos fuimos los primeros que iniciamos en el año del 2012 como consejeros representantes de técnicos académicos, porque antes no había técnicos en el consejo. Bueno, nos dimos a la tarea de investigar por qué no podíamos estar en comisiones dictaminadoras y en otros consejos. Entonces, bueno, pues aquí les quiero decir qué pasó, ¿no? ¿Qué avances y perspectivas tienen nuestra participación en este consejo universitario? Pues revisamos la legislación exhaustivamente y uno de los logros que encontramos fue el número uno, que es la inclusión de técnicos académicos en la legislación universitaria. Esto se realizó, esto fue aprobado en el pleno del consejo universitario el 5 de diciembre del año 2014, donde la figura de técnico académico se integró al Estatuto General Título 6 de la Ley Orgánica de la UNAM. No estábamos allí, por eso no podíamos participar en órganos colegiados directamente. Entonces, bueno, nos tocó picar piedra porque logramos convencer al rector, a las autoridades y al consejo para que nos integraran, porque nada más decía, en este título, en la ley orgánica, decía que la UNAM estaba integrada por profesores de carrera, investigadores, ayudantes de profesor, alumnos, etcétera, pero nosotros, y bueno, trabajadores, pero nosotros nunca aparecíamos en ese apartado, y esa era la razón por la cual no podíamos pertenecer a los órganos, a todos los órganos colegiados de la UNAM. Únicamente aparecíamos en el EPA. Quiero aclarar que en el EPA, a partir de 1973, fue cuando se creó la figura y nada más estaba en el EPA, con todas sus obligaciones y todo lo que dice el EPA de los técnicos académicos. Entonces, ¿qué logramos en este periodo? Bueno, del 2012 al 2014, pues logramos tener los mismos derechos que las otras figuras académicas. Entonces, pues la verdad, me siento muy orgullosa de haber picado piedra para lograr esto, porque gracias a eso, pues ahora ustedes pueden tener representantes en su consejo técnico de representantes de técnicos académicos. Entonces, a partir del 5 de diciembre, ya podemos nombrar también en los consejos académicos de área, técnicos académicos y en las facultades y escuelas. Entonces, el día de hoy, cada consejo académico de área tiene dos técnicos por área, ¿no? Y en total son 12 consejeros porque son 6 áreas. Y cada facultad, pues, tiene 2 consejeros en su consejo técnico. Y para institutos y centros, se tienen 2 consejeros en el Consejo de la Investigación Científica y 2 en el Consejo Técnico de Humanidades. Total de consejeros. En la UNAM, pues ya somos más de 40, afortunadamente. Ok, otro logro que considero muy importante en ese periodo de la primera vez que fui consejera universitaria fue ponernos a revisar los lineamientos de evaluación para los técnicos académicos. Terminamos con los de PRIDE porque los de PRIDE abarcan un amplio espectro, ahorita les platico, pero los ingresamos a la Secretaría General, entonces ya era secretario el doctor Leonardo Lomelí, aquí está la fecha de nuestro acuse de recibo, 5 de mayo de 2017, y ya se conformó una comisión para revisarlos exhaustivamente. Entonces, bueno, pues ahí empezó la historia. Posteriormente, ya que nosotros hicimos una propuesta, la comisión formada por Secretaría General, ella los manda a los consejos académicos de área, que es donde se aprobaron el 23 de noviembre del 2018. Aquí está también el acuse de recibo que manda el doctor Lomelí Banega, Lomelí a los consejos académicos de área. Y bueno, finalmente salen publicados en la Gaceta de la UNAM el día 7 de enero del 2019 y son los que están vigentes, ¿no? Se aprueban los lineamientos para PRIDE en consejos académicos y aquí está publicado en la Gaceta. Ok,
¿Qué otra cosa considero muy importante? Bueno, considero de los lineamientos la inclusión de todas las actividades de técnicos académicos. Lo que hicimos nosotros fue ir dependencia por dependencia. Si recuerdan, yo una vez vine físicamente a Cuautitlán para ver cuáles eran las funciones de todas. Me enteré que 17 licenciaturas, una facultad muy grande y todas las actividades que los técnicos académicos realizamos en la UNAM, inclusive en dependencias como actividades deportivas, que descubrimos que allá había técnicos académicos. Para no hacer el cuento largo, la diversidad es tan grande que encontramos que hay haciendo actividades de jardinería, técnicos académicos, y por ejemplo hay un chef, cosas así, ¿no? Que son muy variadas las actividades de los técnicos académicos y que ese era a veces un obstáculo porque como no todos tienen licenciatura, pues a nosotros a veces nos impedían el crecimiento. Por ejemplo, para dirigir tesis en todos los posgrados. Bueno, entonces, en esta, aquí pongo un pedacito de la convocatoria del PRIDE, donde están todas las actividades que nosotros propusimos para ser muy inclusivo para todos los técnicos de la UNAM y que abarque toda la diversidad de los perfiles de contratación. Entonces, un jardinero, aclaro que un jardinero puede tener, llegar a ser PRIDE de si cumple su trabajo, porque aquí nosotros definimos cómo es suficiente para PRIDE A, satisfactorio para PRIDE B, sobresaliente para PRIDE C y excepcional para PRIDE D, sean las actividades que sean que realicen o para las que esté contratado el técnico. Bueno, el quinto logro que considero muy importante también es que pues ahora ya puede ser incluido al menos un técnico académico en la integración de las comisiones evaluadoras y especiales para PRIDE, de acuerdo con esta convocatoria del 26 de noviembre del 2018, la pueden revisar en la Gaceta y es la vigente, o sea, porque se están repitiendo las convocatorias cada año, pero aquí vienen los niveles para acceder a los niveles de PRIDE y aquí dice cómo se integra esta comisión evaluadora, con cuántos profesores de carrera y con un técnico académico, ¿no? La figura de un técnico académico en estas comisiones evaluadoras. Yo eso lo considero importante porque tratamos de que haya evaluación por pares, aunque eso es muy, muy difícil. Primero, porque no todos los técnicos tienen el nivel que solicita el EPA para ser integrante de estas comisiones. Pero bueno, les resumo algunas otras ganancias con estos lineamientos de evaluación de PRIDE. También puedes ingresar cartas de evaluación de usuarios, además de la del jefe directo. Ajá. Entonces, estos usuarios pueden ser académicos, trabajadores o alumnos, inclusive egresados, porque son miembros de la comunidad universitaria. Y pueden tener un valor tan importante para tu evaluación como la de tu jefe directo. O sea, eso depende de los consejos técnicos que evalúan esto, pero en los lineamientos está la validez de estas cartas de evaluación de usuarios. Y también se están considerando todo tipo de cursos de actualización, pueden ser nacionales, locales o internacionales, valen tanto para PRIDE como para los para los concursos de oposición abiertos o cerrados. También, pues lo que decía, la inclusión de al menos un técnico académico en las comisiones evaluadoras de PRIDE, y bueno, la tendencia es buscar la evaluación por pares. Otra cosa importante que yo quisiera recalcar y que les pido enormemente siempre que hablo con técnicos académicos es eliminar la palabra apoyo. En ninguna parte de la legislación universitaria existe que los técnicos somos de apoyo. Entonces, en los lineamientos nosotros sustituimos la palabra apoyo por colabora, participa o contribuye, ¿sí? Que eso nos da un poquito de nivel
para no estar como siempre que estábamos en el sótano, ¿no? No estábamos en el primer piso, estábamos en el sótano. Entonces, ¿qué nos falta? Rápidamente, pues mayor número de técnicos académicos en todos los consejos. Esto yo ya lo solicité directamente al rector, ahora que vuelvo a ser consejera, yo creo que eso es importante. Entonces, yo actualmente estoy solicitando 2 técnicos académicos por cada FES, no por los de CEU, porque ellos nos dicen que en CEU ya tenemos suficiente representatividad, pero para los de las FES estoy pidiendo 2 consejeros universitarios. Bueno, dijeron que a principios de noviembre nos contestarían, entonces yo pienso que ya estamos cerca de que nos digan qué es lo que nos van a proponer para que haya mayor número de consejeros universitarios representantes de los técnicos. Bueno, también pedimos, ahorita es la carta a los Reyes Magos, poder dirigir tesis en todos los posgrados, porque esto se hace de acuerdo al currículum, no al nombramiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que un doctor puede dirigir tesis de doctorado, de maestría, todos los de abajo hasta bachillerato, ¿no? Pero alguien que nada más tiene título de bachiller, pues no puede dirigir tesis hacia arriba, entonces pues respetar eso que ya está en la legislación, porque nos dijeron que la legislación no se puede cambiar. Y bueno, ya vieron lo que logramos durante tantos años de picar piedra, ¿no? O sea, es muy difícil cambiar algo en la legislación. Y la titularidad de proyectos, o sea, que los técnicos seamos titulares de todo tipo de proyectos, también de acuerdo a currículum, porque también alguien que no tenga el grado a lo mejor no puede dirigir los PAPIT, pero estamos solicitando que aún en los PAPIT podamos ser titulares de proyectos si tenemos la preparación adecuada. Y también el acceso a todos los premios que otorga la UNAM. Ojo, muchos técnicos académicos han conseguido premios fuera de la UNAM, inclusive en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, pues sí queremos que también en la UNAM se logre esto. Y bueno, mi lema es por la equidad académica en la UNAM. Si se logra que haya representantes de las FES, pues les voy a decir bienvenidos al Consejo Universitario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a pasar con la siguiente ponente. El doctor Roberto Díaz nos va a ayudar para presentarla. Buenos días. Bueno, tengo el gusto de presentar ahora a la siguiente ponente, que es María Rafaela Gutiérrez Lara. Me voy a permitir leer un poco de su semblanza. Es ingeniera química egresada de la FES Zaragoza de la UNAM, con maestría en ingeniería en procesos en la Facultad de Química. Tiene 3 diplomas relacionados con la docencia y el área ambiental. También tiene el nombramiento de técnico académico titular B definitivo, PRIDD, con 31 años de servicio en la UNAM. Actualmente adscrita al Departamento de Ingeniería Química, su perfil académico lo ha venido desarrollando con base en las actividades sustantivas de la UNAM y en un plan de trabajo establecido anualmente, tanto académicas como administrativas. Realiza actividades como académico especializado en el área asignada, procurando siempre una superación profesional y proponiendo mejoras continuas en las actividades asignadas. Colabora en el Laboratorio de Ingeniería Química y en la Unidad de Gestión Ambiental en la Facultad de Química. Las actividades principales que realiza incluyen el apoyo la colaboración en la docencia a nivel licenciatura de enseñanza teórica y experimental desde 1991 como profesor de asignatura. También en investigación experimental en el área de protección ambiental y la superación académica, asistiendo a cursos de actualización con la finalidad de estar a la vanguardia con diversos temas de interés. Las actividades realizadas le permiten contribuir y participar de manera importante en la formación de recursos humanos, tanto de licenciatura como responsable de programas de servicio social, elaboración de material didáctico de enseñanza experimental y teórica, asesoría de alumnos que cursan la asignatura de estancia académica y se evalúa mediante proyectos de investigación. La dirección de tesis de licenciatura y supervisión técnica, participación en el programa de tutorías de PRONAVES UNAM para alumnos de primer ingreso. También realiza apoyo técnico como enlace con proveedores para la adquisición de materiales y reactivos para la ejecución de los diferentes proyectos en los que es responsable y colabora. Otra de las actividades importantes que realiza corresponde a la participación institucional en la Facultad de Química dentro de comités de evaluación de informes técnicos del programa de estancias cortas de investigación, comité académico de estancias académicas de la carrera de Ingeniería Química y coordinadora de los laboratorios de la asignatura
datos optativos, protección ambiental 1, 2 y 3 y polímeros 1 de la carrera de ingeniería química. Desarrolla proyectos de investigación en los programas de GAPA, PAPIT y PAPIME. Como responsable está en 3 proyectos, corresponsable en 2 y colabora en 5 proyectos hasta la fecha. Adicionalmente representa a los técnicos académicos de facultades y escuelas como suplente en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías en el periodo 2022-2026, así como la participación en la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio y en la Comisión Especial de Vigilancia del mismo Consejo Académico de Área. Participa en el Comité Directivo como Prosecretaria del Interior del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos para el periodo 2022 y 2024. Bueno, cedo el micrófono a la maestra Rafaela Gutiérrez. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, maestro Roberto, por la presentación. Imelda, ¿podías dejar de compartir? Ya le había puesto, ya está, creo. Ya me va a dejar. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación que nos hacen para esta presentación. Y bueno, ya ven mi presentación, ¿verdad? Listo, ya, todo bien. Bien, pues muchísimas gracias. Ya me presentaron. Yo estoy actualmente desde hace 31 años en la Facultad de Química y bueno, orgullosamente soy egresada de la FES Zaragoza. Lo que les voy a compartir es algo muy breve. Realmente las perspectivas las vamos manejando conforme vamos teniendo las reuniones de los comités, pero es muy importante participar en ellas. Entonces, una de las primeras preguntas que tendríamos que me hicieron en la invitación es, ¿qué es el CADMI? El CADMI, dentro del artículo 103 del Estatuto General de la UNAM, son cuerpos colegiados con funciones propias por acuerdo y aprobación del Consejo Universitario, que los asume como órganos de carácter propositivo de planeación, evaluación y decisión académica. ¿Cuáles son los objetivos del CADMI? Pues es fortalecer las tareas sustantivas de la universidad, va a promover la articulación entre los diversos niveles de disciplina y funciones académicas y va a propiciar el aprovechamiento y desarrollo de sus recursos. Otra de las cuestiones en cuanto a las funciones que realiza los consejos académicos de área están establecidas en el artículo 104. Entonces, no les voy a dar lectura a todos, son muchísimas funciones las que se realizan, pero de las que principalmente hacen es que formulan y proponen. Todas cuestiones son cuestiones políticas, cuestiones de planeación, cuestiones de lineamientos generales, en donde podemos o se pueden crear y modificar actualizaciones en planes de estudios, por ejemplo, la creación de nuevas asignaturas en todos los planteles que son adscritos al CADMI, pues los va a revisar los consejos académicos de área. También establece criterios académicos para movilidad, para la creación de becas. Entonces, todo lo que las facultades y escuelas, institutos y centros quieren incorporar hacia los consejos, pues ahí son revisados. Y una de las cuestiones importantes, pues, es que coordina, ¿no? Coordina las acciones conducentes a la elaboración de los programas. Todos los programas o propuestas de programas de estudios que ingresan todas las instituciones incorporadas, pues las tenemos que revisar en los plenos para poder dar la votación de si procede o no procede con base todo en la legislación universitaria. Entonces, bueno, si ven, hay muchas funciones los que tiene que realizar el CADMI para que podamos estar dentro, y todo está establecido, les digo, dentro del Estatuto General de la UNAM. ¿Cómo está constituido el CADMI? Aquí también es muy importante ver esta situación de cómo lo constituye, y está establecido que en el artículo 107, cada uno de los consejeros académicos de área está integrado por un coordinador,
es el coordinador, que es el que nos va a dirigir y tiene un secretario, que es el que le apoya al coordinador, pero el secretario no tiene voto. Vamos a tener los directores de las escuelas, facultades, institutos y centros, los representantes de los profesores de área por escuela y facultad, y aquí estamos hablando de profesores de carrera, representante de alumnos del área de escuelas o facultades, que son los de licenciatura. Van a tener dos representantes de alumnos de programas de posgrado, representante de investigadores de institutos y centros. Y aquí es donde nosotros participamos como representantes de técnicos académicos del área. Aquí vamos a tener, ahorita lo voy a explicar, pero tenemos dos que representan a facultades y escuelas y dos que representan a institutos y centros. Y dos profesores representantes de bachillerato. Entonces, así se integra lo que es el CAMI, así está constituido. Y lo referente a consejos de escuelas nacionales, actualmente pues tenemos, y era lo que mencionaba la maestra Imelda, que se van incorporando más escuelas, por ejemplo, Ciencias de la Tierra es una de las que son más nuevas ahorita en la UNAM. Entonces, lo que tenemos con relación a escuelas son 5 directores, 10 profesores y 10 alumnos, son los que van a integrar los consejos de área. Para cuestión de facultades, que es donde ustedes y nosotros como facultades estamos integrados, son 8 facultades, de las cuales son 8 representantes que son los directores, los 16 que representan a los profesores y 16 que representan a los alumnos. Para la parte de institutos, se tienen 14 institutos en total. Entonces, recientemente, por ejemplo, Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático acaba de incorporarse a ser instituto hace un par de meses, yo creo. Entonces, aquí vamos a tener 14 directores y 28 investigadores. Aquí es la diferencia. Institutos los representan los investigadores y los centros también los representan investigadores. Y de centros solamente actualmente tenemos 4, ¿sí? 4 centros. Entonces, son 4 directores y 8 investigadores. Bien. Y aquí es en donde nosotros estamos participando porque somos representantes. Entonces, va a haber representantes para los programas de posgrado, que son 4 alumnos, los representantes de los consejos académicos de bachillerato y los técnicos académicos. Entonces, aquí vamos a tener 4 alumnos de posgrado, 2 profesores de bachillerato y 4 técnicos académicos. En total, ya haciendo un resumen, lo que tenemos realmente pues son en total 31 directores, 28 profesores, 36 investigadores, 30 alumnos y 4 técnicos académicos. Actualmente, bueno, deberíamos de estar 129 consejeros que vamos a representar a todo lo que es el CAFMI, pero esas cuestiones sí salen de mi... De que yo pueda conocer, hay 21 consejeros vacantes que son los centros, que son las escuelas nacionales. Las escuelas nacionales tienen algunas vacantes que no tienen, quizás se quedaron desiertas las vacantes, que de hecho este año, cuando fueron las elecciones, quedaron desiertas algunos institutos y se tuvieron que volver a hacer elecciones para poder llenar esos vacantes que habían quedado. Entonces, actualmente el CADMI está precedido por 109 consejeros y consejeras. Dentro del artículo 116, los consejeros académicos de área trabajan en plenos o en comisiones. Entonces, vamos a tener las comisiones permanentes, que estas van a ser planeación y evaluación, planes y programas de estudio, personal académico, difusión y extensión. Y comisiones especiales, que son las del área para el PRIDE,
las de vigilancia de elección de consejeros académicos y las de programa de estímulos al desempeño académico de carrera de medio tiempo. Dentro de las comisiones dictaminadoras, estas están constituidas por dos consejeros que designan personal académico, dos por el Consejo Técnico Interno de la entidad y dos que designa la Comisión Permanente de Personal Académico del CAFMI. Y entonces, ¿qué son las comisiones dictaminadoras? Son órganos auxiliares de los consejos técnicos que realizan labores de evaluación del personal académico, intervienen en asuntos relativos a concursos de ingreso y promoción del personal académico. La otra comisión que se tiene es la Comisión Evaluadora del PRIDE. Está constituida por 4 académicos, profesores o investigadores, un técnico académico y 3 consejeros que son asignados por el CAFMI. ¿Y qué es lo que realiza las comisiones evaluadoras del PRIDE? Pues va a emitir dictámenes de evaluación de los académicos que solicitan su ingreso o permanencia al PRIDE, establece los criterios generales y los requisitos mínimos de evaluación para todos los académicos en dichos programas y hace la evaluación de quienes hayan sido propuestos al nivel D del PRIDE y también de los directores de las entidades académicas a través de la comisión especial. Y bueno, finalmente ya nos habló la maestra Imelda sobre los lineamientos que nosotros tenemos que consultar para cuando ingresamos o solicitamos la permanencia al PRIDE, pues tenemos nuestros lineamientos que son muy importantes que se revisen, que se lean para que estos puedan ser considerados dentro de sus evaluaciones. ¿A partir de cuánto participan los técnicos académicos? Bueno, pues ya lo comentó la maestra Imelda. A partir del 5 de diciembre del 2014 se aprobó la modificación al título mismo del ordenamiento, en el cual se incluyen a los técnicos académicos y se publica en la Gaceta UNAM el 12 de enero del 2015. Y el artículo 11 es el que está modificado y en donde ya aparecemos como que nosotros vamos a participar en los padrones de electores conforme a las reglas, ¿no? Y ahí vienen todo lo que son las reglas para ser, estar dentro de ese padrón y poder ser elegidos para representar. Actualmente, los técnicos académicos que somos representantes para el periodo 2022-2026, con relación a escuelas y facultades, pues está el ingeniero Noé Cruz Marín, que es de la Facultad de Ingeniería, es propietario y está en la Comisión Permanente del Personal Académico. Una servidora, que soy de la Facultad de Química, soy suplente y estoy participando en la Comisión Permanente de Planes y Programas y en la Comisión Especial de Vigilancia. Por parte de los institutos y centros, está participando o representa a la maestra Beatriz Juárez Santamaría, que es de Astronomía, del Instituto de Astronomía, es propietaria y ella participa en la Comisión Permanente de Planes y Evaluación. Y la maestra Andrea Rostán Robledo, que es del Instituto de Geofísica, es suplente, participa en la Comisión Permanente de Planes y Programas y en la Comisión de Difusión y Extensión. Bien, y bueno, finalmente darle las gracias por esta intervención. Les dejo aquí mis datos de correo electrónico, cualquier duda que pudieran tener, pues podemos ser el lazo con los otros consejeros que actualmente nos están representando en las escuelas, facultades e institutos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Rafaela Gutiérrez Lara. Le paso el micrófono a Moisés para que haga la presentación de nuestra última ponente de esta mesa redonda.
Algo pasó, creo, con la cámara de Moisés. A ver un momento. Tu micrófono, Ara, está cerrado. A ver, déme un momento, doctora, déjeme, la presento. Moisés creo que está teniendo problemas. Ya estoy aquí de nuevo, perdón, no sé. Ah, ok. Ah, ok, sí, Moisés. Adelante. Perdón, les decía, imparte cursos a nivel licenciatura en el Departamento de Química Inorgánica y Nuclear en el área de enseñanza práctica desde 1992. Ha asistido a más de 15 cursos con evaluación, 80 sin evaluación. Tiene 5 capítulos en libros en el área de toxicológica ambiental, 13 artículos publicados en revistas internacionales, 5 guías didácticas para el área química a nivel preparatoria en la UNITEC, y realiza labores de apoyo analítico a la Facultad de Química, dependencias, bueno, de colaboración analítica, ¿verdad?, la Facultad de Química, dependencias de la UNAM, centros de educación superior y la industria. También realiza labores de colaboración técnica en Yo creo, Roberto, si puedes continuar, porque se pasmó, sí. O sea, salió Moisés. Sí, ya no sabía si era mí. Continúe, doctora, perdón. Adelante. ¿Ya? Ok. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Araceli Tobar. Trabajo en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Docencia, Investigación y la Industria, en la USAI, en la Facultad de Química, específicamente en el edificio H, en el Mario Molina. Este es el correo electrónico que tanto mi compañera Irene Sánchez Galén, que es la propietaria del Consejo Académico del Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, y yo habilitamos para tener contacto directo con todos ustedes. Entonces, cualquier duda, comentario, nos lo pueden hacer llegar a este correo electrónico. Entonces, bueno, el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, es decir, el CAPTIS, es un órgano colegiado de planeación, evaluación y decisión académica que tiene por objeto fortalecer las funciones sustantivas de la universidad en dicha área, promover la articulación entre facultades, escuelas, institutos y centros agrupados en él y entre los diferentes niveles, disciplinas y funciones académicas. Esta parte, pues Rafaela se la explicó de forma muy amplia, por eso ya no lo puse, ¿no? ¿Cómo está integrado? Pues está integrado por un coordinador, por 22 consejeros directores de facultades, escuelas, institutos y centros, 48 consejeros representantes del personal académico de esas entidades, y entre estos 48 consejeros, pues estamos incluidos los técnicos académicos. Los 24 consejeros representantes de alumnos de las facultades y escuelas integradas al consejo, 4 alumnos representantes de los programas de posgrado del área y 2 profesores del área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud del Consejo Académico del Bachillerato. ¿Cómo está conformado, o bueno, quiénes somos los que participamos en el CAPKIN? Pues es, primero la doctora Irene Sánchez Galén, ella pertenece a la Facultad de Biología, es la consejera técnica académica propietaria. Y está participando en la Comisión de Personal Académico. Después estoy yo, consejera técnica académica suplente, pertenezco a la Facultad de Química y participo en las comisiones de planeación, evaluación
y la de difusión y extensión. Cuando se hizo la elección la primera vez, solamente hubo una planilla que fuimos las representantes de facultades y quedó desierta la parte de institutos, de ciertos institutos. ¿Ah? Como comentó también Rafaela, se tuvo que hacer una segunda convocatoria y en esta segunda convocatoria entraron la doctora Claudia Angélica Garay, ella pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas, y está participando en la comisión de personal académico, y la doctora Irene Lee Rivera, del Instituto de Fisiología Celular, ella es la técnica académica suplente, y participa en la comisión de planeación y evaluación. Yo voy a estar intercalando nuestras perspectivas, y una de las perspectivas que vemos en esta parte es que tenemos comisiones que están repetidas, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que sería importante que si tenemos cuatro comisiones permanentes y tenemos tres comisiones especiales y somos cuatro personas, pues lo correcto sería que cada uno fuera integrado a una comisión diferente, pues para poder tener y concentrar información de todas de las áreas en las que participemos. Y bueno, por lo mismo tengamos mucha más participación, ¿no? Y podamos pues votar en cada una de ellas, aunque sea de forma individual, pero sí tener conocimiento de lo que pasa en cada una de las comisiones o de los comités especiales, ¿no? Pues esa es una de nuestras perspectivas. Esperamos pues poder participar, que por lo menos haya un miembro en cada una de las comisiones especiales. ¿Cuáles son las escuelas, centros, institutos y facultades que pertenecen al CAPKIS? Pues de cuanto a los institutos está biología, biotecnología, ciencias aplicadas y tecnología, ciencias del mar y biología, ecología, fisiología celular, investigaciones biomédicas, investigaciones en ecosistemas y sustentabilidad, el Instituto de Neurobiología y el Instituto de Química. En las escuelas, pues, está la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que próximamente pasará a ser facultad, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Juriquilla, León, Mérida y Morelia. En cuanto a las facultades, pues, está la Facultad de Ciencias, está en la FED, Cotitlán, Iztacala, Zaragoza, la Facultad de Medicina, la Facultad de Veterinaria, Medicina y Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Odontología, la Facultad de Psicología y la Facultad de Química. Y centros, pues está el Centro de Ciencias Genómicas. De todas estas escuelas, institutos, centros y facultades, tenemos a 1,176 técnicos académicos que son electores y hay 397 elegibles. ¿Cómo sabrán? Pues recientemente salió la convocatoria de apoyo a la permanencia del personal académico de la UNAM. Entonces, la idea es que hay pues, mucho personal académico, como profesores de carrera, investigadores y técnicos académicos, bueno, aquí no está, pero también están incluidos los profesores de asignatura, que están contratados como artículo 51, o sea, es decir, que firmas contrato cada año, ¿no? Entonces, no, como no eres definitivo, no eres elegible, aunque eres elector. Entonces, esperemos que con los técnicos académicos que hagan sus COAs en estos periodos, pues se incremente el número de técnicos académicos elegibles, obviamente se incrementa el número de técnicos académicos electores, y entonces que toda esta gente pues se interese en participar en todos en los consejos, en como bueno, tener una participación más activa dentro de la vida universitaria, ¿no? No solamente a la parte académica, sino también a la parte, digamos, ¿cómo la llamaremos? Legal, de alguna forma llamarla, ¿no? De representatividad. Ándale, de representatividad.
Ok, entonces, bueno, la definición de técnico académico también ya la dio Imelda. Y esta, bueno, esta definición está contenida en los artículos 74 del Estatuto General y en el 9 del Estatuto del Personal Académico, ¿no? Entonces, somos técnicos académicos ordinarios quienes hayan demostrado tener la experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia o área para realizar tareas específicas y sistemáticas de los programas académicos y o los servicios técnicos de una dependencia de la UNAM, ¿no? Este debe de ser evaluado, o su desempeño debe ser evaluado con base en el cumplimiento de las tareas que marca su plan de trabajo anual aprobado por el Consejo Técnico correspondiente a su lugar de adscripción. Entonces, pues es nuestra responsabilidad el realizar las actividades que, por su carácter específico y sistemático, requieren de la experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia o área de su competencia, contribuir al óptimo desarrollo de los programas académicos y profesionales. También realizamos actividades técnicas especializadas inherentes a nuestro campo profesional, ¿no? Colaborando y participando en el cumplimiento de las tareas para fortalecer la docencia, la investigación, la difusión y extensión y contribuyendo así a las funciones sustantivas de la UNAM. Estas son las definiciones de acuerdo al EPA de un técnico académico ordinario y de los diferentes niveles que podemos tener, ¿no? De acuerdo a nuestra preparación. Tampoco se las voy a mencionar porque, bueno, la verdad es que es mucho texto y pues como que ya me van carreando. Entonces, los rubros generales que nos corresponden como técnicos académicos y para los que fuimos contratados son docencia, investigación o desarrollo tecnológico, servicios y desarrollo de infraestructura académica y difusión, divulgación y extensión. Pero así como lo comentó Imelda, pues estos son los cuatro puntos sustantivos, pero las actividades que podemos desempeñar pues son muchísimas, ¿no? Entonces está la contribución al desarrollo o mejora de técnicas especializadas, metodologías para la innovación que permitan resolver problemas técnicos en su área. Participación en la acreditación y certificación de laboratorios y acervo, creación o mantenimiento y o mantenimiento de equipos, instrumentos, archivos y material gráfico. Conservación, organización, descripción y manejo de archivos. Prestación de servicios técnicos especializados. Participación en integración o administración de redes de cómputo. Participación en redes académicas y o artísticas. Administración de infraestructura de cómputo. Formación y participación en curaduría de colecciones artísticas, científicas y bibliotecológicas. Participación, bueno, coordinación en misiones de bibliotecas, participación en la elaboración de proyectos para la creación y desarrollo de la mejora de la infraestructura institucional para fortalecer la investigación, la docencia, la difusión y la extensión. Análisis bibliométricos, operación y manejo de criterios, laboratorios, talleres, almacenes de sustancias y reactivos tóxicos, participación en seminarios o grupos de trabajo académico, vinculados obviamente a nuestro ámbito de competencia, y participación en la impartición de cursos de capacitación técnica en nuestras disciplinas o áreas de especialización. También participación en dirección, asesoría, con agradecimiento o reconocimiento explícito en tesis. Aquí le puse unos asteriscos porque pues los técnicos académicos que nos dedicamos a hacer servicios, es muy difícil hacer que un investigador o que un alumno te agradezca, te haga un agradecimiento en su tesis o te ponga, o te agradezca en un artículo. Entonces también esta es una perspectiva importante. O sea, buscar la forma en el que se nos dé reconocimiento en este punto, ¿no? Y precisamente, también lo comentó Imelda, en cuestiones de evaluación de PRIDE, pues una perspectiva importante sería la evaluación por pares. Le pongo un signo de interrogación porque pues efectivamente es muy complicado encontrar pares que nos puedan evaluar, puesto que hay muchísimas actividades que nosotros desarrollamos
todas diferentes, ¿no? Entonces, lo importante sería lograr que esas comisiones dictaminadoras lo hagan de acuerdo a lineamientos, es decir, de acuerdo a lo que fuiste contratado y a lo que desarrollas, es decir, que hagan una evaluación objetiva. No se vayan solamente a ciertos puntos que ellos consideren importantes, ¿no? Sino que tomen muy en cuenta cuál es nuestro perfil de puesto. También, como comentó Rafaela, pues nosotros les recomendamos leer pues la legislación universitaria, el EPA, sobre todo la sección de los técnicos académicos, el contrato colectivo de trabajo, la normatividad para los técnicos académicos, la legislación universitaria sobre técnicos académicos en cuanto a su representación en el Consejo Universitario, en los consejos técnicos y consejos académicos de área. Leer también el marco institucional de docencia, los lineamientos y requisitos generales para la evaluación de los técnicos académicos, que bueno, eso está dado por la Secretaría General del Programa de Primas de Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, es decir, el PRIDE. ¿Por qué le recomendamos esto? Digamos que es una forma de curarnos en salud. O sea, una vez, si en algún momento nosotros tenemos algún problema con nuestro jefe inmediato superior o con alguna otra autoridad, pues saber primero a que, en función de la legislación universitaria, pues saber cuál de estos documentos consultar y en función de ello, y en función de ello, pues saber qué hacer, ¿no? O sea, saber a quién dirigirnos y sobre todo cómo defendernos, ¿no? Que conozcan también a quiénes son sus técnicos académicos representantes, pues es dirigirse a las personas que fueron electas por ustedes mismos para que los representen, para que los apoyen y para que les den la orientación necesaria, ¿no? Esperemos que nunca tengamos problemas, pero siempre alguno de nosotros ha tenido algún tipo de problema que puede ser pequeño o puede ser muy grande, y entonces pues necesitamos conocer los documentos que nos pueden apoyar y las personas que están, que fueron electas, ¿no? Para apoyarnos. Y bueno, pues esta fue mi última diapositiva. Les agradezco mucho su atención y ya terminamos las tres ponentes del momento, así que creo que es la hora de las preguntas, ¿no?